Queridos amigos, estamos iniciando la jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos, como siempre, Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 17, del 15 al 22. Les anuncio al Dios desconocido. Al Dios desconocido, queridos hermanos. Quiere decir que Pablo tiene que anunciar, tiene que ir a predicar, no puede callarse. Es la experiencia profunda del llamado de Dios. Él también tiene que anunciar. Pero aquí vamos a ver qué interesante cómo Dios utiliza también la inteligencia, la viveza, ¿verdad?, de Pablo para anunciar y para darse a conocer, anunciar su mensaje, anunciar a Jesucristo, anunciar al Dios verdadero. Pablo se puso en pie en medio del areópago y habló: atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando los lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Upebeña de Yeikuabaitema. Upebeña de Igatuma ñander cupaitea yebajamba ereubea. Y porque justamente nos está diciendo: yo vengo a anunciarles al Dios desconocido, aquel Dios que ustedes no conocen. Sin embargo, que yo lo conozco porque tuve esa revelación y tuve esa fuerza en mi propia vida, en mi propia conversión. Yandeñas Endúcuria lleva en el capítulo 9 ya de este libro tan lindo y tan interesante, cuando Pablo nos narra, en ese momento era Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pero Yandeyara Opocorire, o sea, lleva con ganas de verme a ver, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde ahora serás Pablo, Pablo que anuncia, Pablo que no tiene miedo. Y aquí sobre todo, como les estaba diciendo al comienzo, la viveza de Pablo. ¡Qué religiosos que son! Incluso ustedes tienen aquí un altar dedicado al Dios desconocido. Y ahí entonces les abre el abanico de la fe. ¡Qué perspicacia, queridos hermanos! Qué lindo, ¿verdad? Mirar entonces a un Pablo enamorado de Jesucristo, a un Pablo que está entonces con todas las ganas de anunciar la buena noticia, porque él, como dice la palabra de Dios, tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Upea segunda parte, Gina. Upea ñande en guanabe y este ñande ato ñande yaraje ñande. Déjate seducir. Es decir, somos nosotros quienes tenemos que aceptar al Señor y abrirnos a su gracia para poder hacer llegar su mensaje de salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.